Bé, anem a començar doncs, com dèiem. Benvinguts a aquesta última part de la jornada d'avui. I ho farem amb la conferència de clausura, com està anunciat. I per tant passo la paraula al senyor Anton Gasol, que farà la presentació de la conferència. Moltes gràcies, senyor president. Molt bé. Estem a la recta final de la Jornada dels Economistes 2012 i ja podem dir que un any més ha estat un èxit en continguts i participants. I l'acabarem com si es tractés d'un fresc de Miquel Àngel a la Capella Sixtina, semblantment a com Déu amb el dit dona vida a Adam, Maria Garanya, amb la seva conferència de Cloenda, farà que tots nosaltres puguem, si no tocar el cel, sí que podem ascendir fins al núvol gràcies al cloud computing. Gràcies, Maria, per tu amabilitat en acceptar la invitació de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya per a pronunciar la conferència de clausura de la Jornada Anual de los Economistes 2012. Maria Garanya se incorporó a Microsoft en 2002 y desde 1 de julio de 2008 es la presidenta de Microsoft España. Según el Great Place to Work Institute, que identifica los niveles de confianza, orgullo y compañerismo de los empleados, Microsoft es la empresa 76 entre las 100 primeras del mundo. Pero Microsoft España es, entre las del segmento de 500 a 1000 empleados, la empresa más valorada para trabajar. Y es que María Garanya opina que hay que ver al equipo de trabajo como un ecosistema donde buscas una diversidad complementaria. En la empresa que preside, la gente puede apuntar las citas del colegio de sus hijos en la agenda para que no les convoquen a reuniones. María destaca que Microsoft España colabora con 8000 empresas externas que emplean a 182000 personas, según la consultora IDC. El sector informático en España alcanza una facturación superior a los 27.000 millones de dólares y emplea 330.000 profesionales. Y María Garanya remarca que es un sector que demanda una mayor inversión en I+D y que tiene un amplio recorrido y potencialidad. La presidenta de Microsoft cree que el sector de las nuevas tecnologías podría convertirse en principal fuente de riqueza y empleo en España. Y ello llevando la tecnología y la innovación a las empresas tradicionales como catalizador de la competitividad y de la productividad empresarial. María Garanya Corces, nacida en Madrid, es licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad Ceu San Pablo, habiendo obtenido una diplomatura en Comercio Internacional por la Universidad de California en Berkeley y un máster en Business Administration por la Universidad de Harvard. Antes de su incorporación a la filial española, Garanya ocupó la dirección general de Microsoft para el Cono Sur de Latinoamérica, con responsabilidad sobre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Anteriormente, fue directora de operaciones y marketing de Microsoft México. María Garanya se incorporó, como decía antes, a Microsoft en 2002, proveniente del grupo editorial con base en Miami, Zoom Media, donde ocupó el cargo de consejera delegada. En este mismo sector ejerció puestos de máxima responsabilidad dentro del grupo de televisión Azteca. Ha trabajado también para Merrill Lynch International en Londres, Andersen Consulting en Madrid y en Estambul y Citibank en Madrid. María Garanya es un miembro activo de Young Presidents Organization e International Women Forum, formando parte del Consejo de la Fundación Equidad en Argentina y del Patronato de la Fundación Junior Achievement y Fundación Ceres en España. Es miembro del Consejo Profesional de SADE, así como de los consejos de APD y de la American Chamber of Commerce en nuestro país. Ha recibido el premio a la mujer directiva que entrega FEDEP y el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. El 24 de julio, y lo comentaba ahora mientras esperábamos para venir, la Comisión Europea nombró a 12 nuevos miembros del órgano de gobierno del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, y entre los elegidos
María Garaña. María es una de las personas más influyentes en el sector de Internet y de las nuevas tecnologías, pero también ocupa las primeras posiciones entre los líderes con mejor reputación según el indicador CEO RepTrack. María Garaña se dedicó 5 años de su vida a la gimnasia deportiva, que le aportó fuerza de voluntad, persistencia y voluntad. Casada y con 2 hijos de 6 y 2 años, forma parte del selecto y aún reducido grupo de mujeres ejecutivas que han logrado éxito profesional a nivel global. El deporte, la familia y los amigos son sus fuentes de motivación. María Garaña, que lleva la marca de su sana ambición escrita en la cara, es una pequeña cicatriz que se oculta bajo su flequillo. Tenía 5 años cuando disputó una carrera contra su primo Enrique, también de 5 años. El premio era una caja de bombones de chocolate. Tanto sprintó que al llegar a la meta siguió sprintando, dándose de bruces contra un obstáculo y la consiguiente brecha en la frente. María salió de la casa de socorro con la caja de bombones bajo el brazo. Hace un mes, un semanario dedicaba un reportaje a 9 mujeres que dirigen grandes empresas tecnológicas, un mundo dominado por hombres. Y María era la portada. Quizá sus brillantes ojos verdes que se expanden al ritmo de su contagioso entusiasmo eran la excusa. María también es una apasionada del cine y ha hecho crítica cinematográfica. En 2004 dirigió su primer cortometraje, Lucía Fernanda, la historia de una chica muy perversa que utiliza la seducción para conseguir dinero. Le apasiona el arte de contar historias y la música. Bueno, de manera que si pudiera escoger una melodía para salir ahora a dar la conferencia, quizá elegiría Quelque Chose en Nous de Tennessee, interpretada por Johnny Hallyday y Carla Bruni, una bonita canción de Mitchell Berger, escrita en homenaje al dramaturgo americano Tennessee Williams. Señores y señores, a todos ustedes, María Garaña, destino La Nube. Esta presentación que la has hecho vos, ¿eh? Bueno, buenos días y desde luego muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que la única forma de tener esos detalles es que seguro que he hablado con mi madre, porque claramente yo no recuerdo nunca haber compartido algunas de las cosas que desde luego todas ciertas se han comentado. Bueno, decía, muchas gracias, un honor en estar en este vuestro evento de clausura. Y yo quiero empezar con un aviso, ¿no? Y el aviso es el siguiente. Hoy, la verdad es que no voy a hablar de números. No voy a hablar de números y fundamentalmente por 2 razones. O voy a hablar de pocos números por 2 razones. En primer lugar, porque hablarle de números a los economistas, a mí me suena eso como de no enseñes a rezar al Papa. O sea, claramente, vosotros sabéis mucho más que yo que de números. Pero además de eso, por una razón yo creo que todavía más importante, que tiene mucho que ver con lo que hago cada día. Y es que yo ya he dejado hace tiempo de hacer predicciones, de dar opiniones que si la crisis es de tal o cual forma. Y la verdad es que desde hace ya, como decía, algún tiempo, me enfoco, y nos enfocamos dentro de la compañía, en realmente un enfoque quirúrgico en las oportunidades. No soy ni más ni menos optimista de lo que podía hacer hace algún tiempo, y más que nunca estamos enfocados, como comentaba, a nuestra operación, a ver dónde están las oportunidades, que sí, incluso en este mercado tan complicado, siguen estando ahí. Desde luego a nuestros empleados, lo que comentabas de ser la mejor empresa para trabajar en España, más allá de que quede muy bien, es en este momento aparte una herramienta clave de atracción y retención de talento. Y por supuesto, como también tú comentabas en tu presentación, y esto muy poca gente lo sabe, y es que Microsoft es una compañía que el 99% de la operación no la hacemos de forma directa. Trabajamos con 8.000 partners en todo el país, 1.600 en Cataluña, y en este momento, como decía, más que nunca estamos encaminados a que estas empresas crezcan, particularmente ahora exporten,
y desde luego sigamos potenciando, que sigan estando ahí y todavía más grandes en el futuro. Entonces, lo que quiero ahora compartiros, y por supuesto decía que no voy a hablar de números, pero por supuesto voy a hablar de innovación. Y aquí comentaros que yo a veces cuando hablo con colegas, ¿no? O sea, yo creo que innovación es la palabra más utilizada y por no decir hasta más manida en los últimos años. Yo claramente digo a colegas de la industria que estamos de moda porque no hay conferenciante, político, prensa que no hable de innovación, de tecnología, tal. Y lo que quiero compartir ahora con todos ustedes es, y de ahí el título de mi presentación de creyentes o practicantes, si claramente estamos dando el paso de la teoría a la práctica, o como yo digo antes, de ser creyentes a de verdad, si se está cumpliendo que ahora, si todos nos creemos que competitividad y tecnología en este momento son algo que no es una decisión, es realmente una necesidad más que nunca en este momento, está claro que todos nos lo creemos, porque todos hablamos de esto, quizá la pregunta es, ¿está pasando? ¿Está pasando en estos años en que realmente las empresas estén de verdad apostando por tecnología? Y ya no me refiero a tecnología de investigación y desarrollo, que también. Me estoy refiriendo a aquella tecnología que se incorpora a los procesos de producción y gestión de las compañías. Y es un poquito donde me quiero enmarcar hoy, contándose esta visión de si realmente vemos o veo que estamos pasando, como decía, de la teoría a la práctica. Bueno, pues aquí hay de las dos sabores, ¿no? En primer lugar, datos, y por qué no decirlos también, algún dato positivo. Vamos a ver, y el dato positivo fundamentalmente es que en los últimos 3 años hemos pasado de ocupar la posición número 42 a la posición número 36 en el índice de competitividad. Y eso es bueno. También, algo que es bueno es que, a pesar de que las empresas están en un momento donde están reduciendo presupuestos en todas las áreas, lo cierto es que en tecnología las inversiones, vaya esto por delante, crecer, no están creciendo, pero sí se están manteniendo año contra año. De hecho, nuestro sector, y particularmente el sector del software, está constante, en número también neto, en los últimos 3 años. Y decía que eso es una buena noticia, sobre todo comparados con otras áreas dentro de la compañía. Eso es bueno. Sin embargo, y es un poquito lo que quería ahora compartir mi experiencia y compartir lo que veo hablando con directivos y personas que trabajan en muchos sectores en este momento, sin embargo, todavía queda un área de oportunidad enorme, enorme, para aplicar tecnologías en la compañía, tecnologías que pueden tener un impacto directo en la cuenta de resultados. Hoy está claro que no hay ningún empresario que no entienda que para hacer una inversión en cualquier área de la compañía solo hay dos razones. Y es que la primera, o que te ayuda a vender más, y la segunda, que te ayuda a reducir tus costes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que eso, para lo que es la gente que trabajamos en el sector de tecnología, ha sido un cambio importantísimo, porque tecnología hasta ahora era un centro de costes y ahora el director de tecnología claramente tiene que presentar un caso de negocio, de retorno de la inversión, de cuál va a ser el impacto en la cuenta de resultados de aplicar determinadas tecnologías. ¿Y qué tecnologías son esas? Y es un poquito donde me quiero compartir y donde me quiero un poquito compartir qué tecnologías son. Y además tecnologías que son facilísimas de entender, porque otro de los problemas, o para decirlo bonito, de las áreas de oportunidad de la gente que trabajamos en el sector de tecnología, es que a veces no se nos entiende, o sea, no se nos entiende. Yo particularmente, que no soy ingeniero, de hecho es que el 80% de la gente que trabaja en el sector tiene una formación muy técnica, pienso que es una de las cosas que es absolutamente obligatoria en ese momento, hablar en un lenguaje que la gente entienda. La buena noticia es que las tecnologías ahora que más impacto pueden tener de las compañías son unas tecnologías que responden a esta palabra que igual alguno de ustedes ha escuchado, a esta palabra de consumerización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. ¿Quién de ustedes no recuerda, y no soy yo tan mayor, pero me acuerdo perfectamente, de, por ejemplo, tener que ir a la oficina el fin de semana a mandar un mail
porque el ordenador de tu oficina era mucho mejor que el ordenador de tu casa, o la conexión de tu oficina era mucho mejor que la conexión de tu casa. Claramente, en el pasado, y cuando digo un pasado bastante cercano, la tecnología punta y el contacto con la tecnología ocurría en la empresa. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es que la tecnología está avanzando mucho más rápidamente en nuestro entorno personal, en nuestra casa, que en la empresa. Y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que en nuestro país, comparado con otros países, no ha avanzado más rápido esta utilizar tecnología en las compañías es porque la tecnología hasta ahora no estaba en la mente de muchos directores generales de las compañías. O sea, realmente la tecnología era algo que tú le dabas a tu director de IT, que se entendiera con los temas técnicos, y claramente eso no era un tema que el director de tecnología asociara con el negocio. Y eso está cambiando, y está cambiando porque hoy las tecnologías que están entrando cada vez con más velocidad en la empresa tienen que ver con tecnologías que surgen en nuestras casas. Y son tecnologías que en este momento y en este país pueden tener un impacto, como decía, directo en la cuenta de resultados. Yo, para esta breve exposición, lo que he seleccionado, si yo estuviera sentada ahí, es precisamente poder dar una pincelada de, a ver, cuando nosotros estamos yendo a determinadas compañías, y cuidado, cuando digo nosotros, no estoy hablando solo de Microsoft, yo creo que en un evento como este hay que hablar del sector. Entonces, cuando estamos delante de un directivo, de un director general de una compañía, de un director de área, ¿cuáles son, como decía, aquellas tecnologías que pueden tener un impacto en la cuenta de resultados? La primera, plataformas digitales. ¿Y esto qué es? No hay ninguna empresa en este momento, en el país, o yo diría que a nivel mundial, que no se esté planteando cuál tiene que ser su vida en Internet, su presencia en Internet. Hoy las compañías están claramente transicionando de una presencia en Internet, de un Internet que es informativo, en el que yo entraba a informarme de cosas, a un Internet que tiene que, mi presencia en Internet tiene que servir para crear filiación con mis clientes y, por qué no decirlo, ventas. Y eso es algo que en este momento, digo que prácticamente cada uno a su nivel, todas las compañías están planteando. ¿Y eso cómo ocurre? Pues lo que está pasando es que las compañías se presentan su vida en Internet alrededor de ese triángulo que tenemos aquí. En primer lugar, lo que se llaman sus activos propios, que son sus websites, que es claramente la ventana de entrada de una compañía a su vida en Internet. En segundo lugar, en el vértice izquierda mío, lo que se llaman los activos pagados, que son las campañas de publicidad que una compañía compra en Internet. Y que se quedarían impresionados, incluso en este momento, y no sé si hay alguien aquí que tenga que ver o que le interese, a mí me gusta muchísimo la industria de medios de comunicación, claramente está bajando la publicidad en medios tradicionales, increíble. Bueno, la publicidad en Internet está subiendo, incluso ahora, en este momento, a unas velocidades vertiginosas. Entonces, claramente, las compañías están apostando por eso de construir también y tener una presencia en campañas en Internet. Y la tercera parte, esta de la derecha, son los activos conseguidos, o dicho de alguna forma, la presencia de las compañías en lo que son las redes sociales, y lo que hace esta figura que está ahora tan de moda, que es el Community Manager. Entonces, claramente, como decía, eso es un triángulo que se están planteando muchas compañías, pero aquí, cuidado, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cierta coherencia, para que no pase, como me decía, hace poco estaba con un director general de una compañía de sector eléctrico, muy importante, que me decía, mira, cada vez nos estamos gastando más en redes sociales y mi gente de marketing está preparada, porque no, está preocupada porque no tenemos muchos seguidores, como dicen, muchos followers, ¿no? Y esto me decía a mí, me decía, pero María, ¿tú crees que alguien se va a hacer seguidor, follower de una compañía eléctrica, ¿no? Con lo cual aquí es importante también plantearse cierta coherencia en esta presencia, en esta vida en Internet de una compañía. Eso es el primer punto. La segunda, relacionado con esto, que es muy, muy importante y lo adelantaba antes, y es que la conversación de tecnología dentro de las compañías y particularmente las inversiones en tecnología que sirven para la presencia en Internet cada vez están menos dentro del área de tecnología. Hoy esto se trata de el área de marketing, el área de medios, el área de innovación, el área realmente de nuevos canales. Es importantísimo, por eso decía que ahora mismo todo esto que tiene que ver con tecnología va mucho más allá de las áreas técnicas de las compañías. Eso en cuanto a plataformas digitales o vida en Internet de una compañía para realmente pasar a la venta. La segunda,
Bueno, la nube, el cloud computing, esa es como la palabra tótem en la industria en este momento. Si no hablas de cloud computing, no eres nadie. O sea, cloud computing o la nube es ahora probablemente el área con más impacto en lo que es la utilización de tecnología en una compañía. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por esto. Porque así como decía al principio que las inversiones en tecnología se están manteniendo relativamente constantes, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Dónde se va hoy? ¿Dónde se va hoy? ¿Dónde se va hoy la inversión de tecnología de las compañías? La inversión en tecnología de las compañías hoy se va a mantener lo que ya hay, lo que ya hay. Y fundamentalmente, cuando digo lo que ya hay, puede ser, por ejemplo, en costes energéticos, puede ser en costes de refrigeración de los centros de procesos de datos. Hay ya una cantidad de gastos que ya el primer día que se aprueba el presupuesto de tecnología ya tienes gastado, como está aquí, ¿no?, el 66% del presupuesto. Y realmente para innovar, para hacer cosas nuevas, ahí lo tenéis, ¿no?, el 14% del presupuesto. ¿Qué es lo que te permite el cloud computing? Pues el cloud computing, que por cierto es muy fácil, es utilizar la tecnología como un servicio, sin tener nada instalado en la máquina y claramente pudiendo adaptar tus necesidades de consumir tecnología sin tener que tener ningún software que tú preinstalas ni en ningún computador ni nada. Simplemente lo tienes instalado en la nube. Y el cloud computing todos los venimos utilizando hace muchos años, muchos años. Todas las cuentas de correo electrónico gratuitas que todos tenemos, eso es cloud computing. Cuanto compartes fotografías o canciones, eso es cloud computing. O sea, hace muchos años que está inventado, pero hay una gran oportunidad en el área empresarial. Y aquí voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es Acciona. Acciona, una compañía que todos conocemos. Bueno, Acciona y en general en el sector turístico, una casuística muy interesante, y es que tiene una necesidad tecnológica muy, 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 muy fuerte en épocas de vacaciones y claramente cuando pasa ese periodo vacacional tiene muchísimo menos requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Acciona? Se llevó todas sus aplicaciones de gestión de billetes a la nube, cloud computing, de forma que una vez al año o dos veces al año en periodos de vacaciones tienen una inversión y montan una infraestructura con muchísima capacidad de cómputo y cuando termina ese periodo de vacaciones vuelven a sus niveles normales. O dicho de otra forma, cloud computing te permite manejar muy bien los picos y valles de tus necesidades tecnológicas, que ha sido uno de los grandes problemas de este país, que compramos una capacidad instalada, aunque realmente el aprovechamiento era mínimo en lo que es un periodo de 12 meses, ¿no? Esto ha sido Acciona. Y para que se hagan una idea, solo en el primer año ha tenido un ahorro de costes del 27% en esta aplicación. Y claramente aquí hay compañías, y esos son algunos ejemplos, que están apostando por la nube y, como decía, por eso en este momento sea una de las áreas que más se escuche, porque es una de las áreas que más pueden impactar en flexibilidad. Ahora, por ejemplo, que hay muchas empresas que están saliendo al extranjero, que están expandiéndose internacionalmente, todo el tema de la internacionalización, esto es uno de los temas que más puede ayudar en este momento. Y aquí tienes además algunos números de cloud computing en cuanto a su impacto en la industria, cómo puede ayudar a generar empleo, en fin, desde luego una de las áreas con mayor futuro y en donde más estamos centrados, tanto los clientes como la industria de tecnología. La tercera realidad, el tercer área donde claramente la tecnología tiene mucho que decir, es lo que se llama el Big Data. ¿Y el Big Data? ¿Y esto qué significa? Significa que para la industria de tecnología y para la tecnología en general, cada vez es más fácil lo que es almacenar información. Hoy, cada año, mejoran costos y mejora también la capacidad de almacenar información para las compañías pequeñas, medianas, grandes. Realmente, ¿cuál es el desafío en este momento? El desafío en Big Data es pasar de almacenar información a poder tener, conectar esa información para tener lo que dicen en inglés, insights. Y de hecho, un proyecto de Big Data, y además ahora que estamos en Barcelona, es uno de los mejores ejemplos, acaba de empezar, pero desde luego yo creo que uno de los más interesantes que existe ahora mismo en Europa, es precisamente el proyecto de Big Data del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona, y unido a, igual lo habrán escuchado por Open Data, y unido también a Smart Cities,
Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues el ayuntamiento quiere poner a disposición de los ciudadanos cierta información que puede ser interesante para los ciudadanos. No sé, si tú eres, ahora que veo estos dos chicos jóvenes, tú eres un emprendedor y quieres montar una empresa que se dedique a la limpieza de jardines, pues igual te interesa saber qué sitios o qué zonas geográficas dentro de la ciudad tienen una mayor concentración de zonas verdes, porque probablemente por ahí tengas cierto potencial de negocio. Bueno, pues esa información que igual a ti te cuesta mucho encontrarla, el ayuntamiento te la puede dar de forma gratuita, tú puedes buscarla y claramente pues te ahorras y tienes a tiro de pájaro ahí determinada información que para tu negocio o para ti sea interesante, ¿no? Y esto responde a lo que decía de Big Data o cómo pasar de información a hacer algo con esa información. Y desde luego uno de los desafíos y de las cuestiones más importantes en este momento en la industria. Y finalmente, como estas áreas que, como os decía al principio, que las compañías están planteando y que en este momento tienen un impacto en su cuenta de resultados desde el punto de vista de tecnología, tiene que ver con el mundo de los dispositivos. Hoy está claro que la frontera entre dispositivos ha desaparecido. Hoy la gente quiere ver la televisión en el móvil, quiere navegar en internet a través de la televisión, quiere ver un partido de fútbol en su tableta y quiere utilizar su PC, su ordenador, para escuchar música. Ya no hay fronteras y de lo que se trata es que la gente que estamos en el sector de la tecnología demos la misma experiencia de usuario realmente con independencia de cuál sea el dispositivo. ¿Por qué para el mundo de la empresa tiene tanta importancia en este momento el mundo de los dispositivos? Por una razón muy importante, y es que hoy el 84% de las empresas tiene fuerza de trabajo móvil. Móvil porque no esté en la oficina o móvil porque esté en otros países o esté en otros centros de la compañía. Y es tremendamente importante y desde luego con un impacto directo en el negocio. Por ejemplo, comentabas también en la presentación que es una de las cosas que nos permite a nosotros estar en el lugar número uno de mejor empresa para trabajar. Pues, por ejemplo, que en la compañía no hay horarios. No hay horarios. Hay gente que prefiere trabajar desde su casa o desde un hotel, tal. Y claramente eso lo permite la gestión de los dispositivos. Y, por cierto, a nosotros nos compensa mucho también desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Porque si tuviéramos a todo el mundo todos los días en la oficina, probablemente tendríamos que tener una oficina el doble de grande, el doble de salas de reuniones o el doble de espacios de parking cada día. Con lo cual, la gestión de dispositivos, gestión de la movilidad, de forma que sea productivo, pero además en un entorno seguro, en un entorno de manejo de datos, en un entorno de claramente prestaciones de consumo y de empresa en cómo utilizas tus dispositivos, es otra de las conversaciones críticas en este momento. Y estas son las cuatro áreas que quería comentar que se centran ahora las conversaciones con las compañías. Y como decía, con la buena noticia, que estas ya no son conversaciones con el área de tecnología, sino que son conversaciones con la dirección general de las compañías, que, como decía también, ponen ejemplos de su vida personal. Directores de compañías, por ejemplo, que quieren montar una red social en su empresa porque quieren tomar el pulso a la organización y no solo a través de las áreas, regionales. O directores de compañías que te dicen, oye, es que yo si me puedo bajar una canción, me quiero bajar igual mi expediente de créditos a mi móvil y poder claramente desde ahí atender al comité de riesgos. Esos son el tipo de conversaciones y esto y el que esto haya llegado a la dirección general, desde luego, hace que pensemos que claramente la penetración de tecnología en las empresas pueda ir mucho más rápido. Yo quizás dejarles con dos comentarios finales, que desde luego son los que cada día, y para mí más que nunca en este momento, definen la carta de navegación de por lo menos dónde llevamos el barco de nuestra compañía. Tener la tecnología correcta o tener la propuesta de valor correcta es el 50% del juego. Pero creo que en este momento, y particularmente nosotros, hay algo que es igual de importante, que es la ejecución. La ejecución, la última milla. Nosotros somos, tradicionalmente, definiendo estrategias, definiendo planes de acción. En general, en muchas de las industrias hay muchísimo talento, pero en mi opinión, desde luego, ahora mismo lo que toca es también poner ese mismo talento, esa misma calidad
y esa misma constancia en también la parte de ejecución, no solo en los planes, sino en pasar de la teoría a la práctica que yo decía antes. Y finalmente, este enfoque en la ejecución creo que también me lleva a algo con lo que querría cerrar esta presentación, y que mi opinión es también algo que ha sido hasta ahora la ventaja diferencial versus los países nórdicos o los Estados Unidos. En mi opinión, no se trata del talento, en mi opinión, en muchos casos, no se trata ni de la tecnología, ni de la tecnología. Nosotros tenemos empresas, y aquí al lado ustedes tienen empresas tecnificadas y tecnológicamente de primer mundo, de las que nosotros presumimos, enseñamos y vienen nórdicos a verlas. Sin embargo, hoy más que nunca, creo que es absolutamente crítica la velocidad. No hay tiempo que perder. Decía que en 3 años hemos aumentado 2 posiciones, que las inversiones se han mantenido constantes, pero desde luego, por lo menos nosotros, como industria de tecnología, tenemos que ir muchísimo más rápido y, como decía antes, en este momento nuestra prioridad es que las conversaciones de tecnología no sean conversaciones con el área de tecnología, sino que sean conversaciones directamente unidas a impacto en el negocio. Muchísimas gracias. Bé, té la paraula l'honorable conseller Pagès Xavier Mena, que farà l'acte de clausura. Sí, il·lustre senyor Joan Casas, degà del nostre estimat Col·legi d'Economistes de Catalunya, senyora Maria Granyà, presidenta de Microsoft Ibèrica, senyor Anton Gasol, amb la felicitació per la perfecta organització d'aquesta jornada dels economistes d'enguany i director, per tant, també de tants i tants projectes al si del col·legi, també la salutació i, com dic, el reconeixement. Benvolguts, estimats col·legiats, de col·legiat a col·legiats, en primer lloc, senyora Granyà, li quiero decir que la presentació s'ha ajustat perfectament a les expectatives que se habían generado y que después se han cumplido sobradamente. Y para su consuelo le voy a decir que la última vez que me presentó Anton Gasol, queriendo decir en la presentación de mi persona, que decía, y ahora tal tal, que no necesita presentación, quería decir eso, me dijo, y ahora tal tal, que es un impresentable. O sea que entre una alternativa y la otra, creo que es mejor la suya, y por tanto, muchas gracias también, Anton, para que esta magnífica presentación. Muy brevemente, en los 2 minutos para hacer el acte de cloenda d'aquesta jornada d'economistes d'enguany. Molt breument, reblant una mica el clau dels missatges fonamentals. Primera qüestió, efectivament, la clau de volta de tot i de la sortida d'allà on som és la productivitat. Productivitat molt lligada, no només, a la recerca i al desenvolupament. O, com dèiem abans d'entrar amb la Maria, amb el desenvolupament i la recerca, que és així. No tenim aquelles dreceres que els economistes coneixem molt bé i que ens havien servit per sortir dels atzucacs que amb la nostra història recent havíem tingut. Aquelles dreceres fàcils d'avaluar el tipus nominal de la nostra moneda, ara no podem, no només perquè estem a l'euro, sinó perquè estem endeutats amb els mercats majoristes internacionals, famílies, empreses, administracions públiques, de manera que la prima de risc que ens aplicarien aquests estalviadors internacionals en el cas que hi hagués una expectativa de sortida de l'euro i de devaluació seria molt, però molt més elevada, multiplicant per moltes vegades aquella que ja sobrepaguem actualment. I tampoc tenim dreceres com les de polítiques fiscals expansives o polítiques de qualsevol tipus expansives perquè el sector públic no té capacitat de recórrer als estalviadors. Òbviament els internacionals no, els mercats financers internacionals estan tancats, i fins i tot, aquestes dates recents així us ho mostren, els estalviadors locals. Hem hagut d'amortitzar les emissions precedents i no llancem noves emissions. Què hem de fer per insuflar oxigen a l'economia? Òbviament les alternatives. Les alternatives que ens permetran sortir d'allà on som i sortir millor. Per exemple, ja que estem en l'àmbit que acabem de parlar,
el govern ha implementat durant aquest any el concurs del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, on, després d'una metodologia, per cert, més pròpia d'empreses multinacionals com Microsoft, que no d'administracions públiques, després d'un diàleg competitiu durant mesos en què l'administració li deia a les empreses tenim aquests problemes en matèria de connectivitat, de centre de processament de dades, de suport a l'usuari, d'aplicacions, etc. Quines alternatives de solució ens doneu? I hem fet una adjudicacions de 2.000 i escaig milions d'euros pels propers anys en què hem seguit criteris molt allunyats del que eren aquelles dreceres que ara no tenim. Hem fet, òbviament, estalvi i eficiència. Allò de més a menys. I hem estalviat, respecte a la factura de l'any anterior, un 25% d'aquesta factura. Hem fet un salt tecnològic gràcies a que les empreses que concloïn poden fer aquest salt tecnològic. Microsoft és un exemple extraordinari, el cloud computing, per parlar en termes generals, també. I també un aspecte que ha pesat i ha ponderat moltíssim, que és fer servir, i estic fent servir només un exemple, el concurs del Centre de Telecomunicacions, fer-ho servir per desenvolupar política industrial que millori la productivitat i el teixit industrial en termes generals de la nostra economia. Connectivitat, tindrem fibra òptica que arribarà a qualsevol edifici públic, al peu de polígons industrials, hospitals, escoles, banda ampla, la troncal, òbviament el despentinat ja ho faran les companyies. Tota aquesta qüestió que ja hem parlat del cloud computing, etc. Fins i tot, aquest diumenge, per primer cop a la nostra història, les eleccions a les que concorrerem tots els ciutadans de Catalunya es gestionaran des d'aquest centre de telecomunicacions que és 100% de la Generalitat. La clau de volta és la productivitat. I quan diem productivitat, diem innovació. Innovació vol dir millora contínua, reinventar-se contínuament, estar autoqüestionant tot. Jo sempre recordo aquella situació de que els éssers humans intentaven batre el rècord d'alçada i tots ho feien de la mateixa manera, intentant batre el rècord de la mateixa manera. I òbviament ja estava pràcticament exhaurida la possibilitat humana de fent de la mateixa manera saltar més. Fins que va venir un personatge, un tal Fosbury, que va dir, i si ho faig d'una altra manera? I si salto d'esquena? I si desenvolupo unes capacitats que encara estan aquí per explorar? I si desplaço aquest horitzó més allà? I efectivament va batre el rècord d'alçada. Ara, ho hem de fer, i la presidenta de Microsoft Ibèrica, la senyora Maria Granya, al darrere amb el talent i amb l'esforç. Òbviament que la tecnologia és molt important, però al darrere, què hi ha? Ja ho deia l'Einstein, no? Quan li deia, vostè ho té tot molt fàcil perquè vostè és un geni. I ell sempre deia, sí, però genius is 2% inspiration, but 98% perspiration. 98% és transpiració. És tenir humans amb recursos. Més que recursos humans, el que hauríem de tenir és direccions de departaments d'humans amb recursos, de com treure d'aquells humans tota aquella capacitat d'aquells recursos que tenen. El talent. I jo crec que hem tingut aquí un exemple extraordinari. Altra cosa que us volia dir, una última cosa, és que jo crec que amb aquesta clau de volta que és la innovació, el Col·legi Economista està fent una taxa extraordinària. La celebració cada any de la Jornada dels Economistes és un exemple. I per això felicito l'Anton Gasol, que li he fet a la presentació, a les salutacions, però també a tots els col·laboradors, aquests humans amb recursos del col·legi, que fan que any rere any aquest event i tants i altres que es fan. La darrera ocasió, em sembla, que vaig estar al col·legi va ser per presentar Economistes Van. Economistes Van. És a dir, una mena de business angel per buscar formes de finançar aquell talent que hi ha entre els col·lectius dels economistes. I jo he estat molt sensible a això, perquè recordo que una de les primeres qüestions que com a conseller vaig tenir en un foro, no era aquest, però similar, em va dir una persona, diu, escolti, a veure si ara d'endavant, era del primer que vaig sentir jo com a conseller, deixa d'haver entre nosaltres, els emprenedors, els empresaris, i vostès, l'administració, no sé si va dir els polítics i tal, deixa d'haver només una lletra de diferència. I jo vaig dir, a veure, què vols dir, que fins ara hi ha hagut una lletra de diferència entre els empresaris, els emprenedors i l'administració i tal, què vols dir i què cal aleshores canviar? Jo dic, miri, fins ara nosaltres som els emprenedors i habitualment l'administració han estat els emprenyadors. I d'això es tracta, de treure pals de les rodes, de treure pedres del camí.
sabent que els emprenedors quan ensopeguen i no cauen avancen dues passes, i estic segur que molts dels emprenedors que Financerà Economistes van, així ho serà. Hem de posar la figura dels emprenedors, i entre els economistes n'hi ha i molts, hem de posar-lo al centre dels valors socials de la nostra comunitat. Els emprenedors, la iniciativa emprenedora, la innovació, al centre de la clau de volta també de la nostra societat. I acabo, en definitiva, deia la senyora Maria Ganya que no volia fer prediccions, i d'això els economistes ja ho sabem molt bé. Fins i tot un gran mestre d'economistes, el professor Galbraith, ens deia allò, no? No feu prediccions econòmiques, i en tot cas, si us demanen de fer-les de forma insistent, com a mínim les feu a 100 anys vista, diu, així després no us ho podran tenir en compte. Deia això. Òbviament que, i és propi de la professió, que ens demanin, escolta, com ens sortim d'aquesta. Ara no podem esperar 100 anys. Jo he explicat moltes vegades l'anècdota i no estarà de més repetir-la un cop més. Em sembla que el dia que presentàvem Economistes van, així ens la fèiem, del president Kennedy quan deia al jardiner, escolti, planti unes llavors al voltant de l'edifici de la Casa Blanca que amb temps creixeran uns arbres que projectaran ombra i frescor sobre aquest edifici on hem de passar moltes hores de la vida. I el jardiner li va dir, president, però si planto aquestes llavors trigaran anys en créixer i fer tot això que vostè diu. Aleshores el president li va dir, no esperi a demà plantar-les, planti-les aquesta mateixa tarda. Tenim un sentit d'urgència de posar el valor de l'emprenedoria, de la innovació, al vell mig. I acabo. És veritat que fer prediccions és arriscat fins i tot pels economistes, però acabàvem amb l'acte de l'economista es van així, dient quan el príncep li deia al Maquiavelo, escolta, tu ets el meu assessor, i els economistes moltes vegades fem d'assessors, no? Diguem, què passarà al futur? I el Maquiavelo li diu, al príncep, escolta, príncep, això és molt complicat de saber què passarà al futur. Li diu, però hi ha una manera segura de saber què passarà l'any vinent i l'altre i l'altre i l'altre. La millor manera de saber com serà el futur és protagonitzar el futur. Microsoft, que per cert ha protagonitzat molts anys de la nostra vida i que segur està protagonitzant el present per descomptat, i a partir del que avui hem sentit tenim la plena seguretat de que protagonitzarà el futur, és un exemple, crec, que en una jornada d'economistes el que hem de fer tots plegats, protagonitzar el futur. Individualment, cadascú, amb el seu àmbit professional, i deixeu-me que dir per acabar, perquè si no fins i tot m'ho retrauran, també com a poble, com a país, hem de protagonitzar el nostre futur. Segur que si el protagonitzem tindrem el millor esdevenidor per nosaltres, cada un com a professional, i com a conjunt, com a país. Moltes gràcies i queda clos la jornada. Bé, moltes gràcies, conseller. Bé, hem arribat al final de la jornada, per tant no hem d'anar ràpids. Voldria simplement recordar el que hem dit al matí, sí, els objectius que ens havíem proposat. El primer d'ells era el d'aconseguir aportar informació, aconseguir fer el màxim possible de rigor en els debats en els quals estem sotmesos. Si hem aconseguit això, si hem aconseguit a més aprendre alguna cosa i si a més ho hem aconseguit fer-ho d'una forma amena, entenc que els objectius que ens havíem proposat estan més que satisfets. Per tant, jo us agraeixo moltíssim la vostra presència. Espero que això que he dit efectivament s'hagi complert, i per acabar doncs anem a fora a prendre un refrigeri per acabar una miqueta de la mesa. Muy bien, nos has dado una lección magistral, ¿eh? Bueno.